Es sobre mi experiencia con los pads anticonceptivos. Así que vamos a empezar con el videito. Espero que no sea muy largo porque tengo mucho para contar. Primero les paso a contar de por qué llegué a elegir este método de los parches. Tenemos la pastilla, sí, que es muy común en las mujeres que tomemos hoy en día, pero ¿por qué no elegí las pastillas? Una cuestión, porque tengo dos hijos y se me complica mucho, está bien, ponemos el celular, ¿no? Sí, ponemos, suena, sonó, y yo digo, no, estoy ocupada, me lo voy a tomar un poquito más tarde. Y esa tarde es al otro día tomando dos pastillas juntas, y no sirve, así que por eso decidí otro método. El otro método era el DIU, ¿sí? No quise, o sea, lo comenté con la doctora, no sé si lo comenté, se lo comenté a ustedes, de que cuando me hicieron la cesárea con Santino, yo, o sea, mi cesárea fue programada con Santino, y me encontraron un fibroma. Era más o menos un poquito grande para lo que era mi útero. Así que me dijo, el DIU no lo podemos poner porque tenemos el riesgo de que vuelva a salir un fibroma, y no importa que se te corra el DIU o lo que sea, sino que el DIU se pegue a fibroma, ¿sí? Así que no, me dijo, el DIU no. Así que teníamos otro. ¿Cuál? El dispositivo que se nos pone en el brazo acá es el nuevo, sí. Beneficios que tiene. El beneficio que tiene es que dura 5 años, ¿sí? Es un dispositivo que larga hormonas, que lo podemos tener mientras damos el pecho a nuestros hijos. Se puede usar, pero en Argentina es carísimo. ¿Cuánto me salía ese pequeño dispositivo así de la medida, así que parece un cosito de un fósforo? ¿Cuánto me salía? Me salía 3.000 pesos solamente el dispositivo. Más la colocación era otro precio. Así que nos íbamos a ir a 5.000 pesos. Y esos 5.000 pesos los tenía que tener así, uno arriba del otro, así, acá, acá. Nada de cuota ni nada de tal, no. 5.000 pesos. Como yo en ese momento no los tenía, ni tampoco los tengo ahora, así que no piensen de clásico. Pero en ese momento, más el tema de... cuando recién nace un hijo, ustedes saben todos los gastos que tenemos nosotros: pañales, la leche, que se enferman, que hay que llevarlo al médico, que hay que tener para el médico, que hay que tener para los remedios. Así que no. Así que, ¿cuál elegí? Los parches. Y se los voy a mostrar. Yo ya me coloqué uno, ¿sí? Pero les quería mostrar que la cajita es esta. ¿Sí? Como ven acá, dice trae tres parches, ¿sí? Es como las pastillas, porque hay unas pastillas que vienen 28 días, que se toman todas seguidas, o si no tenemos las de 21 días, que le hacemos un descanso, ¿sí? Así que les voy a mostrar. Trae un súper, súper, súper... no me acuerdo cómo se llama esto. Pero bueno. No lo quiero abrir porque después para cerrarlo, no saben lo que cuesta. Pero miren lo que es. Esto se abre más, pero bueno. No lo quiero abrir. Pero esto lo tienen que leer porque es muy importante. Yo cuando los empecé a usar, lo primero que hice es leer esto.
Porque dice que qué reacciones podemos tener y todas esas cosas. Que después más rato les voy a contar. Esto viene así. Sí, yo, como les dije, ya los abrí porque me puse. Esto se coloca el primer día de la menstruación, ¿sí? Y acá tenemos unas como unas pegatinas, unos stickers que van diciendo cuando nos tenemos que colocar los parches. Y acá dice, bueno, acá dice que hay que quitárselo y una semana de descanso. Viene con esto, ¿sí? Que lo sacamos así. Esto lo ponemos en un calendario o en algo que tengamos nosotras cerquita, que se vea privado. Haremos esto. Bueno, acá como ven, tienen dos parchecitos, vienen bien selladitos. Esto se los voy a mostrar, pero es que no, por algo vienen selladitos, así que no se los voy a mostrar. Pero te lo tienen que abrir con cuidado, ¿sí? Lo abren así. Acá igual tienen un como cortadito. Así que lo abren de ahí. Y lo abren despacito. ¿Por qué? Porque a veces a mí me pasó que se despegó la parte que tenemos que despegar se me salió junto con el papel. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, es limpiarnos la zona que nos vamos a poner. Se puede pegar acá los brazos, como ya lo habían visto en uno de los videos que yo les mostré que yo tenía el parche en uno de los brazos. Los brazos, en la parte casi de los glúteos. Se puede poner acá cerca de la panza y se puede poner en la espalda, ¿sí? Yo los uso en la espalda porque es mucho más cómodo y no tenemos tanto roce. Les voy a explicar bien para que entiendan. Tenemos la tirita del corpiño, ¿sí? Y yo me lo coloco no sobre el, no que no, tratando de que no nos quede eso, la tirita del corpiño encima para que no nos roce y se saca, sino que yo pongo la tirita del corpiño y acá el parche, ¿sí? Ahora les voy a dejar una fotito, así saben dónde lo tengo yo. Yo elijo ese lugar porque tiene menos roce, ¿sí? Porque me ha pasado que yo me lo he puesto un poquito, o sea, la panza un poquito más abajito y se roza con el pantalón cuando vamos al baño y vamos, qué sé yo. Así que se roza mucho con el pantalón y se terminaba despegando. Así que no queremos eso, chicas. Así que bueno, le quería comentar. Primero, ¿sí? Antes de colocarnos esto, ¿sí? De colocar los parches, lo primero que vamos a hacer, bueno, buscar la zona que queremos y después nos vamos a pasar con un algodoncito, con un poquito de alcohol, ¿sí? No mucho. Se van a limpiar bien esa zona para sacar toda la grasita que tenemos en la piel, que es común que tengamos grasita. Vamos a pasarnos bien por la parte esa que nos vamos a colocar el parche. Y el parche viene así, viene como un cuadradito y viene un cosito para despegar que es así y el otro que no tiene. Nos vamos a sacar la parte esa, vamos a sacar una y nos vamos a pegar, ¿sí? Después cuando tenemos pegado, nos vamos a sacar la otra partecita que quedó como una orejita, la sacamos y seguimos, le pegamos el resto. Lo mantenemos ahí, como dice acá en las instrucciones, dice mantenemos presionado 20 segundos para que quede pegado. ¡Listo! Nos olvidamos por una semana y a la semana hay que cambiarlo. Y tratamos de buscar otro lugar, ¿sí? Tratemos de ir cambiando de lugar. Yo, por ejemplo, me pongo una semana de este lado, a la otra semana de este lado, a la otra semana de este lado y así, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos tener una reacción alérgica con esto, ¿sí? Porque como está tapado, a ver, la piel necesita respirar. Nosotros le tenemos algo pegado acá, ¿sí? Si yo me vuelvo a pegar esto acá y a la otra semana me lo vuelvo a pegar acá, voy a la otra semana, me lo vuelvo a pegar acá, la piel no respira, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Nos van a salir granitos, se nos puede agarrar una pequeña infección, o lo que se entiende, ¿no? Una reacción alérgica nos puede agarrar. Por eso mismo yo prefiero de ir intercalando, ¿sí?
semana a semana el lugar, ¿sí? Si tienen una reacción alérgica, chicas, este método no es para ustedes. Pero yo soy muy alérgica, ¿sí? Soy muy, pero muy alérgica. Y no me agarró ninguna reacción. Así que, perfecto con eso. Los contras que por ahí tienen es que yo no sufría de cólicos menstruales antes de tener la menstruación, ¿sí? Y con esto sufren los cólicos que no se imaginan lo que es. Dos o tres días antes tengo unos cólicos que me muero, y el primer día de la menstruación, no se imaginan. Pero bueno, ese es el contra que por ahí, y la cantidad. La cantidad me cambió muchísimo, la cantidad de que yo menstruaba antes con la cantidad que me viene ahora, ¿sí? Antes el primer día, nada. El segundo día, un poquitito, y como que te ibas dando cuenta que tenías la regla. Pero en este no, el primer día, tac, con todo. Así que bueno, pero bueno, creo que tienen todos sus pros y sus contras. La idea es cuidarse, es esto de no quedarme embarazada. Porque al encontrarme el fibroma, a mí yo tenía mi cesárea anterior con Valentina, que fue una cesárea casi de urgencia. Yo tenía mi cesárea, les voy a mostrar para que se den una idea. Esta es mi cesárea anterior, ¿no? El fibroma yo lo tenía acá arriba. Me había sacado toda la piel de acá abajo, así, y se había llevado toda mi piel así, porque era grande. Me llevó toda la piel así, y acá estaba que se cortaba la piel acá abajo. O sea, en mi cesárea anterior se estaba por cortar la piel, ¿sí? Y me cortaron el fibroma, la piel esa que estaba por cortarse, y me hicieron un... como un... así. Me hicieron como... y ahí, bueno, eso fue... me trajo muchas complicaciones, o sea, al querer yo levantarme estuve mucho dolor. Hace muy poco creo que se me pasaron los dolores de mi cesárea, que era horrible levantarse con dolor de cesárea después de casi un año, porque hace muy poco, ya les digo, Santino ya cumplió un añito hace poco, y sentir ese dolor era muy feo, ¿sí? Todo el mundo me decía, no puedes sentir dolor, pero yo lo sentía, pero y debe haber sido eso mismo de que estaba mi útero tan hecho bolsa, no quiero hablar, no sé qué palabra usar. Así que por eso me dijo, mi obstetra y ginecóloga, me dijo, no podés tener hijos dentro de 7 años, y recién vamos uno, así que hay que cuidarse muy bien. Así que por eso. Así que les quería traer esta pequeña reseña, dejarles mi experiencia con los parches. Si alguien tiene una mala experiencia, que yo sé que muchas lo leí por eso, antes de usar este método, leí a ver, Google, ¿te podés quedar embarazada usando los parches? Sí, decía. Oh. Pero bueno, dicen que con el parche, vi con el DIU, vi con las pastillas. Así que bueno, no todo es efectivo al 100%. Así que, pero bueno, acá les traigo, se los muestro nuevamente. Así que bueno, cualquier cosa, preguntita que tengan, alguna duda, no duden en dejar sus comentarios acá abajo. Compartan este videito para que muchas chicas que recién por ahí se están cuidando, que por ahí están empezando recién a tener relaciones y no saben con qué cuidarse, por ahí tenemos eso de por ahí las, más que nada las adolescentes tienen eso de, como yo les decía recién, la voy a tomar mañana y la tomo dos o tres juntas. No, es mejor así, una semana, y a la semana nos damos cuenta que ponemos el relojito, hacemos algo, o con el mismo. Para eso tenemos estas pegatinas, ¿sí? Estos stickers, para ponerlos en algún calendario que tengamos a la vista y que nos haga recordar de que nos tenemos que cambiar el parche. Así que bueno, no se olviden de compartir, de darle like a mis videos, y nada, muchísimas gracias por estar ahí, por tener tanta paciencia, y de a poquito vamos a ir volviendo. Así que muchas gracias. No se olviden de
dándole like, compartiendo.